Muchas gracias. Sois 25, pero sonáis como 250. Aplaudiendo, con lo cual... Nos imaginamos vuestras caras de sonrisa. Esperemos. Somos Sefardica, venimos desde Sevilla. La verdad es que estamos encantadísimos de estar aquí en Asturias. Hemos disfrutado muchísimo, llegamos anoche. Esta mañana hemos disfrutado de la playa. Poco más que decir que es para nosotros un placer en estos tiempos tan complicados que hay de estas apuestas, de a pesar de que hay muchas restricciones, tiene que haber pocas personas, pero las que están, pues os vemos con esos brillos en los ojos que pueden dibujar lo que continúa del rostro, ¿no? Que es una sonrisa que creo que es la que también nosotros tenemos colocada. Estoy pensando. Y bueno, pues vamos a hacer durante lo que decía antes, estas 4 o 5 horas de concierto, pues un recorrido por lo que es la música en la España medieval, una rara avis en la historia de la música que todavía hoy en día sigue siendo un tema de discusión entre musicólogos e historiadores, porque sigue siendo complicado recuperarla, sigue siendo complicado reconstruirla, porque es una especie de puzzle como el que podemos encontrar en este mismo edificio donde estamos ahora mismo sentados, que vemos partes que se conservan y partes que han tenido que ser reinventadas o, por decirlo de una forma más poética, imaginando que sería así concretamente, y también vemos partes que no son evidentemente de la época, como es esa vitrina de cristal. Por lo tanto, lo mismo pasa con la música antigua, que tenemos partes que se conservan, partes que pensamos que son así y partes que evidentemente tenemos que completar para que el edificio musical pues esté completo. Así que vamos a hacer música de las que son las llamadas tres culturas, aunque a mí me gusta más llamarle tres credos, porque España lo conformó un montón de gentes de aquí para allá, gente que ya estaba, gente que vino, influencias que vinieron, influencias que se fueron, y distintos credos que también fueron los que fueron entrando y evolucionando a lo largo de los siglos, y que también pues con ese nivel artístico pues a lo largo del tiempo pues fue forjando, ¿no?, la música, al igual que la moda va cambiando, ¿no?, al igual que se viste de una forma, la música también fue evolucionando con el paso del tiempo. Así que, por entender de alguna forma, música de la tradición judío-española, música cristiana y música musulmana. Así que será un abanico muy interesante lo que escucharemos esta noche, acompañado de estos instrumentos y de los instrumentistas sonrientes, que tendremos aquí a las teclas y la percusión, la gran Sara Marina. Por favor, un fuerte aplauso. El torbellino de Alcalá de Guadaira, la gran Ángeles Núñez. Y ahora sí, empezamos este viaje con una canción de la tradición sefardí, Morena me llaman, Blanca nací. Si me das un rey.
Cuidado. Por Dios, me las voy para otro lado. No es COVID. Y estaba muy frío. Si fuera vino, como lo que viene a continuación. Parte de la música que se conserva de la traducción judío-española se ha conservado como retahilas, como aprendizajes infantiles, por lo que muchas veces pues, se ha identificado la música como canciones infantiles cuando realmente no lo son. Hay una serie de cancioneros muy interesantes, cancioneros que probablemente algunos, si son profesores de música de colegio o si lo han estudiado de pequeños, pues han cantado canciones como "Al pasar la barca me dijo el barquero". Las niñas bonitas no pagan, se están riendo en CD, me parece bien que se rían, porque tiene guasa la cosa, como decimos en Andalucía, ¿no? Ustedes cantan "Al pasar la barca me dijo el barquero", las niñas bonitas no pagan dinero. Yo no soy bonita ni lo quiero ser. ¿Y qué continúa? ¿No recuerdan ustedes? Yo no soy bonita ni lo quiero ser. Arriba la barca. Por ahí está muy bien la cosa. Normalmente está arriba la barca de Santa Isabel. Muy bien que estén diciendo que no. En Andalucía sí nos la enseñaban así. Porque en Andalucía hubo una tremenda inquisición cortando lo que era toda la tradición judía, toda la tradición morisca, y eran una serie de costumbres que había que erradicar porque no era de buen cristiano. Y esa cantica, esa canción, que parece que es infantil, que nosotros la aprendíamos con esa censura, arriba a la barca de Santa Isabel, dice, mira, ahora de mayor dices tú, arriba a la barca de Santa Isabel, ¿por qué? ¿No? Pues investigando, te encuentras que realmente la letra original dice: "Yo no soy bonita ni lo quiero ser, yo pago dinero como otra mujer". Después, el barquero sigue diciendo: "Esa morena me gusta a mí, esa morena la quiero para mí". Y ella dice que yo no soy tu morena ni seré tu morena. La morena, en el significado de la música y de la tradición morisca y judeo-española, era ya una doncella que había sido pues mancillada su honor o que ella había decidido tener relaciones sexuales. La blanca era la que todavía era pura y la morena era pues digamos pues una persona pues que un doncel pues podía, por decir una palabra moderna, entrarle, ¿no? O acometerla. Entonces pues al pasar la barca del colbarquero, las niñas bonitas no pagan dinero, está siendo un piropo. Ya, yo no soy bonita ni lo quiero ser, pago dinero como otra mujer. Ya ella era como, porque vayas sola no significa que me vayas a atropellar. Aquí aprovechando el trayectito, ¿no? De lo que dure el caminito. No, pues muchas de estas canciones judeo-españolas se fueron disimulando con el paso del tiempo porque eran canciones que se cantaban de abuelas a nietos y se conservaron pues a lo que venía a decir, como si fueran canciones infantiles, porque muchas de ellas eran enseñanzas. El caso de la cantica que viene a continuación pues es otra enseñanza. Ya abandonamos el terreno sexual, pero también tiene algo de fiesta, que ustedes la comprobarán cuando escuchen la cantica, y bueno, pues para quien tenga berenjena en su casa, pues son diferentes modos de guisar la berenjena. Vino, 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 mucho.
Thank you.
esta última pieza que cerraba ese ciclo del concierto de, dedicado a canticas de la tradición judío-española, pues hablaba de una historia de amor desconsolada, que era de un chico que se enamora de una persona mayor, en este caso de una pastora, y claro, pues como ella le corresponde amigablemente, pues el pobre adolescente se va haciendo falsas ilusiones y falsas esperanzas hasta que por fin un día decide declararse y ella pues le dice que qué ingenuo, que es que no pueden consumar su amor porque ella ya tiene su propia vida y el pobre pues peca pues de esa ingenuidad que pecamos todos los jóvenes cuando idolatramos a una persona mayor que nosotros y que en cuanto nos cuida y nos trata bien pues nos enamoramos, ¿no? Y es pues es una apología, un amor verdadero, y en esta pieza pues quedó recogida creo que de una forma magistral, ¿no? Y por favor un fuerte aplauso porque Ángeles la... Y ahora pues en lo que ha sucedido, el spoiler, o lo que decíamos que no dio lugar, que íbamos a regalar un disco a quien alineara este nombre y este instrumento, pero Carlos ya, ¿no? Ha dicho, lo digo antes de que lo diga alguien, y lo acertó, que es una... Trompeta marina. ¿Pero saben ustedes por qué se llama esto una trompeta marina? Una trompeta. A pesar de que lo toque marina. Aunque lo toca marina, sana marina, pero no es porque lleve su nombre. Es un instrumento que me voy a poner aquí de pie para los 300 que hay en el fondo. Lo puedan ver bien. Una especie de fideo largo de madera y que aparece en diversos cuadros ya a principios del siglo XIV, del XV, tocado por ángeles músicos. Es un instrumento que demuestra la sabiduría de las mujeres y la capacidad para salir adelante, ¿no? Ahora que estamos en un momento crucial de eso que se dice tanto, saldremos adelante, saldremos todos. Pues ya en la Edad Media había unas mujeres que inventaron esto, no por dificultades, sino porque les estaba prohibido tocar instrumentos como trompetas. Es un instrumento de cuerda, pero recibe un nombre que rápidamente en la cabeza nos imaginamos un instrumento de viento. ¿Por qué se llama trompeta? Porque el instrumento intenta recordar el sonido de los añafiles, que son las trompetas antiguas. Chiquitito pero matón, como pueden comprobar. Pues ese sonido que intentaba imitar el de los añafiles lo inventaron las monjas con este instrumento alargado que tenía unos puentes, que son estas piezas de aquí de madera, que tiene una pata suelta. Está anclado y después tiene una pata suelta que al jalar con el arco hace una vibración imperceptible para los humanos, pero que zapatea en la tapa provocando ese gruñido ensordecedor. ¿Y por qué inventaron las monjas este instrumento? Porque decidieron un día decir, tenemos que tener una trompeta marina, ¿no? Es extraño, ¿no? Es decir, un día se levanta una monja y dice, tengo que tener una trompeta. No es por nada en particular. Les está prohibido tener instrumentos de viento. Las iglesias, tal como las conocemos, son el inicio de los teatros. De hecho, nosotros que somos músicos de música antigua, muchas veces nos emplazan en iglesias porque está como todo preparado en el ábside y en lo que es el altar, pues es una especie de escenario y está todo el público sentado. Es que eso es un teatro. Ya en la liturgia antigua se hacían teatros, se representaba la Epifanía, se representaba la adoración de los Reyes Magos y se representaban muchos pasajes de la Biblia. Venía el pueblo y los monjes o las monjas se disfrazaban y se vestían y hacían, representaban en el altar esos pasajes bíblicos. Que de hecho, el nacimiento de las figuras de Belén, ¿quién pone de aquí el Belén? Que levanta la mano, aunque sea el portal. Poquita gente pone ya el Belén hoy en día. El Belén, la representación de la figura de Belén, antes en las iglesias estaban allí contratados por la iglesia, feligreses, haciendo de los personajes. Pero como se emborrachaban, se peleaban, discutían, se ponían a jugar las cartas, decidieron reemplazarlos por maniquíes y después esos maniquíes fueron reemplazados por figuras más pequeñas. Y ese es el nacimiento del Belén. Las iglesias representaban
Pues todos los pasajes de la Biblia. Y uno de esos era la destrucción del templo y de las murallas de Jericó, donde los monjes tocaban trompetas para imitar ese momento en que con las trompetas, dando 7 vueltas, derribaban las murallas. A las monjas no les estaba permitido tocar la trompeta porque se consideraba obsceno que se colocara un instrumento en la boca. Y las monjitas, las pobres, diciendo, yo quiero representar mi destrucción del templo, ¿cómo lo hago? Inventan ese instrumento que imitaba a la perfección el sonido de las trompetas. Y a partir de ahí, pues, aparece ese instrumento. Trompeta, porque imitaba el sonido de la trompeta, y marina, porque lo inventaron las monjas marianas. Así que, dicho esto, el señor Lito Carlos se ha ganado un disco, que nos tendrá que mandar luego su dirección. Y bueno, pues ahora vamos a escucharlo en acción, en una danza que, quién sabe, quizá podría haber aderezado esos momentos de las representaciones de la liturgia o de las escrituras en las iglesias. ¿Hay tu rey? Thank you.
Cantiga de Santa María llamada Rosa das Rosas, la rosa como objeto de culto y de máxima belleza, que sigue siéndolo actualmente. Las Cantigas de Santa María, para quien no lo recuerde bien, pues era una serie de composiciones, digamos que es la primera producción así entendida con esa misma palabra a nivel mundial, se podría decir, de un rey, el rey Alfonso X el Sabio, que quiso recopilar en un libro alrededor de 420 y tantas
piezas de esta índole, que era música de aquel momento, eran céjeles andalusíes, eran canticas sefardíes, melodías que eran muy conocidas por aquel entonces. Los derechos de autor aún tardarían mucho tiempo en existir. El músico en aquel momento era un artesano, las melodías pasaban de boca en boca sin que importara realmente la autoría y sin que importara realmente si se cambiaba o no una nota o si se cambiaba o no una letra. Por tanto, los músicos que usó Alfonso X el Sabio hicieron acopio de todo el repertorio que se conocía en todas las villas de aquel momento convulso, que también lo fue el siglo XIII en la España, guerras entre condes contra condes, guerras entre marqueses contra marqueses, cristianos contra cristianos, moros contra moros, moros contra cristianos, es decir, era una auténtica guerra civil la que todavía estaba en aquel momento en España, y había una gente que intentaban pues hacer un bando más humano que el otro, es decir, a través de las cantigas se intentaba educar a la sociedad del momento, y se puede ver en las cantigas ese mensaje oculto de que si eres un buen cristiano te va a ir bien y si no eres un buen cristiano te va a ir mal. Es el caso de la cantiga que viene a continuación, que trata de un judío avaro que por su avaricia pues tenía la enfermedad de la Edad Media, que era la gota, la enfermedad de los ricos por el buen comer, comer muchas gambas, comer mucha carne, se le hinchaban los pies, ácido diurético y no podían andar. La enfermedad de los ricos. Pues se pensaba, pues por su avaricia estaba pecando. Y en esta cantiga de Santa María que vamos a contar a continuación, una cantiga que se desarrolla en Santa María de Salas, en Zaragoza, pues se cuenta como si se le aparece pues un ángel a este hombre pecador y le dice que si va hasta el monasterio de Santa María de Salas, sube la montaña andando y enciende una libra de cera, pues la Virgen, en agradecimiento a esa purga de pecados, pues le curará de ese ataque de gota. De eso cuenta esta cantiga de Santa María. Thank you.
Thank you.
este viaje de las 3 horas que llevamos de concierto, a que se le haya pasado volando. Yo lo había advertido antes. Ya como habrán adivinado, estamos pues navegando o aterrizando hacia el sur de la península, lo que conocemos como Al-Ándalus, ¿no? Con este característico sonido. Las personas que habitaban Al-Ándalus no se llamaban a sí mismos Al-Ándalus. Esto es algo que vino posteriormente con la historiografía a partir de la aparición de una moneda que por un la cara de la moneda aparecía escrita en latín Hispania y en el reverso aparecía en árabe Al-Ándalus. No se sabe todavía muy bien a qué corresponde ese término de Al-Ándalus, si de Atlanticus, de Vandalia, en fin, todavía los historiadores están en continuo debate, cosa que también es muy rico y muy interesante, ¿no? La historia no debe ser una bola cerrada, ¿no? Como estas que salen cuando se le echa una moneda, que los niños piden que tiene un juguete dentro y que hay que partirla para sacar lo que hay dentro, ¿no? Pues eso precisamente es lo que hacen algunos historiadores, ese niño que parte esa bola que parece que no se debe partir para intentar rescatar lo que hay dentro. Por lo tanto, Al-Ándalus sigue siendo un auténtico enigma para muchos historiadores y con lo cual pues, es muy interesante a la hora de abordar pues, lo que fue o lo que pudo suceder con la música, porque es algo que también está muy ligado a toda la tradición actual que tenemos de nuestras músicas y de nuestras historias. Esta semana ha sido muy interesante tener un testimonio de una amiga nuestra que toca flamenco, es una chica asiática, pero nacida allá en Sevilla, ¿no? O ella vino, es emigrante, vino de Shanghái, sus padres, y ella toca la guitarra flamenca, pues le encanta el flamenco y toca muy bien. Y ella, pues, con sus profesores de flamenco, va adquiriendo palabras como el ole, como el que ángel, o sea, algo que se dice mucho en flamenco, cuando toca bien es que ángel tiene, ¿no? Pero en andaluz dice que ángel, ¿no? Que ángel. Y ella me lo escribió el otro día y me escribió que ángel tal cual le llega a su oído. Y escribió K de kilo, E, A, J, E, que ángel. Esto que ahora nos puede parecer muy curioso, incluso gracioso, es lo que ha ocurrido con la cultura andaluza cuando poco a poco pasó de olvidarse el árabe o de olvidarse lo que es el rumanú, que era antes que el árabe lo que hablaban los andalusíes hasta el siglo XIII. Una evolución del latín que rompe por completo esa idea de conquista árabe, porque hay muchas palabras que todavía se escriben igual en español que en rumano y son muy antiguas y medievales. Sin embargo, después pues fueron llegando evidentemente los añadidos árabes. Y hay muchas partes del flamenco, por ejemplo, muy conocida de las películas estas de los años 40 o 50, que dice carabiurí, carabiurá, ¿verdad? Carabiurí, carabiurá. Y lo cantan mucho los flamenquitos sin saber qué significa. Y les ocurre lo mismo que a esta chica asiática, que cuando dice que ángel, no sabe que están diciendo que ángel. Ella piensa que es una expresión. Eso nos ocurre a los andaluces. Hemos perdido el significado de muchas expresiones. Carabiurí, carabiurá viene en una canción infantil también. Una canción infantil que habla de muerte. Pero como no se entendía qué significa carabiurí y carabiurá, era como una retahíla, como lo de arriba la barca de Santa Isabel. Mismo. Carabiurí, carabiurá viene del árabe calvi ari, calvi ará, que es mi fin está cerca, mi fin vendrá. Sin embargo, se olvidó, como muchos andaluces, que ese pequeño espacio que hay en la puerta de entrada hasta el salón, que se llama zaguán, como los andaluces ceceamos y por cecear pensamos que hablamos mal, pues poco a poco la gente, en vez de decirle zaguán, fue diciendo San Juan. Y hay mucha gente en Andalucía que le llama San Juan a ese pequeño habitáculo de entrada que se llama zaguán. Hemos perdido mucho legado en aquel momento. Entonces es muy complicado recomponer lo que es la música andalusí, pero sin embargo sigue existiendo, no tanto en las partituras, sino en la forma de interpretarla, porque los andaluces no hemos dejado de ser los que éramos con el paso del tiempo. Esta parte final del concierto, que la vamos a dedicar al andaluz, pues es como aquella ventana de cristal.
sabemos que estaría en el templo de la música medieval, pero la vamos a intentar reconstruir a nuestra manera, a la manera pues de lo que somos realmente nosotros los andaluces, pues como lo entendemos en nuestra fauna, porque nos sale directamente de esta manera. Es como, ¿por qué te levantas a esa hora y haces esas cosas y te empiezas a vestir por la pierna derecha en vez de por la pierna izquierda? ¿Ustedes se han fijado que cuando se visten todos los días igual? Mañana cuando se vistan, fíjense, que meterán una pierna la misma de siempre en el pantalón. Y si intentan hacerlo al revés, les cuesta trabajo. Pues lo mismo sucede con el arte y con la forma de expresarlo. Uno lo tiene que interpretar a la manera que lo siente. Vamos a seguir esta parte final, pues con dos piezas fantásticas de la tradición andalusí, y terminaremos con una jarcha mozárabe. Thank you.
Ya te he venido el final del concierto. Oh. Pero vamos a volver el año que viene, sí. Hombre, ojalá, si las autoridades. Ahora en los carteles de música hemos tenido que adoptar la frase esta típica de los carteles de todos. Si las autoridades sanitarias no permiten. Es una cosa muy. Parecía que estamos pasados de moda, pero. Fíjate por dónde, las modas que van volviendo, ¿no? Como las hombreras que están otra vez de moda, pues lo mismo. Decir que ha sido un auténtico privilegio y placer volver a estar en tierras asturianas que tanto nos encanta. Este año, la verdad es que con todas estas cancelaciones hemos echado muchísimo de menos poder estar viajando por España, que es lo que nos encanta hacer, ¿no? Iba a decir veros las caras, pero... veros las caras, ¿no? Poco de cada. Yo me la imagino, tengo mucha imaginación, como ustedes pueden estar observando. Y echamos mucho de menos, pues eso, viajar, ¿no? Hemos tenido pocas ocasiones de salir, ¿no? Y cuando se dio la oportunidad de venir, pues encantados, ¿no? Y era ayer ya llegar
pasar los túneles de León y empezar a ver los campos verdes, las campiñas, y se te salta un poquito la lagrimita, ¿no? Porque es de decir, ay, por fin estoy también pudiendo estar visitando esta tierra que a nosotros nos encanta. Esta tarde, planificando un poquito el concierto, estaban los gaiteros y era, parecía una especie de parque temático, ¿no? Porque al final es lo que los sureños pues tenemos en la mente, que es Asturias, ¿no? Verde, gaitas, vacas, fave, ¿no? El mar cantábrico aquí dando. Y era como todo a la vez, ¿no? Y entonces, pues, muy contento, ¿no? Y un placer, pues, que hayan ustedes agotado las invitaciones al instante. Y una pena que no pueda venir más gente. Por eso, a lo mejor el año que viene venimos para otra gente también. Pues, yo lo suelto. Bueno, pues, un auténtico placer. Por favor, un aplauso a la maravillosa... Torbellino de Alcalá de Guadaíra, que le encanta el pan artesanal, como buena alcalareña, tierra de panaderos, la gran Ángeles Núñez. La cara entera, en los ojitos. Ya no, ¿no? Estamos aquí para eso. Y ahora os pediría también, por favor, un fuerte aplauso para lo que es la mitad invisible de la organización de un concierto, que son estas personas que también están trabajando y que no se ven, que son la gente que se ha preocupado de desinfectar todo esto, el guardia de seguridad que se ha preocupado de que todo esté en condiciones, el equipamiento técnico y, por supuesto, a toda la organización que ha hecho posible que esto se celebre. Así que, por favor, un fuerte aplauso. Que sin ellos, realmente, os digo de corazón, no sería posible, ¿eh? Que nosotros estamos en el momento chulo. Está todo guay, la gente nos mira, pero detrás hay un trabajazo enorme. Así que, bueno, pues un auténtico privilegio. Yo soy Emilio Villalba, hemos sido sefardica y nos despedimos con una jarcha mozárabe. La primera parte, decir que la jarcha mozárabe es la literatura más antigua que conservamos en la península ibérica. La música apenas se conserva, con lo cual se suele coger música medieval y se le mete, pues, la letra, ¿no?, al estilo que lo harían posiblemente los antiguos. Así que un auténtico privilegio y esperemos que hayan disfrutado y hasta la próxima.
muchas gracias. Un pequeño canapé final de regalito, postrecito. Pues como somos andaluces, pues vamos a hacer una pieza de la tradición sefardí. Como nosotros entendemos que todo ha tenido una continuidad, como les decía, en el concierto, pues la hemos arreglado al ritmo de Soleá por Bulerías, romance de Amenábar. Avenida.